Buenas tardes, mi nombre es Mirta Toribio, coordinadora de investigación y desarrollo de Profértil, y hoy nos encontramos ante una nueva charla del ciclo de conferencias de Profértil, de la campaña gruesa 2020. Este ciclo de videoconferencia lo llamamos Si vamos a dejar huella que sea sustentable. Profértil desde hace muchos años está difundiendo lo que son las mejores prácticas de manejo para la nutrición, lo que llamamos las 4R o 4 requisitos. Estas son la dosis correcta, momento y forma de aplicación correcto y fuentes correctas. Profértil, desde su equipo técnico, difundimos estas mejores prácticas a través de sus eventos. Eventos como el ProSuelo, en donde difundimos los análisis de suelo, la mejor interpretación de los mismos y el buen muestreo de los suelos. También difundimos herramientas de diagnóstico basada en modelo de simulación, como son Triguero y Maicero. Y también difundimos herramientas como el SPAT o el NDVI a través de mapeo satelital. Todas estas herramientas de diagnóstico nos ayudan a determinar la dosis correcta de aplicación. También a través de eventos como los Meeting, los Profértil Excelencia Técnico y los Meet Aplicación, difundimos lo que son los momentos y forma de aplicación correcta. Y en todos nuestros eventos también difundimos las fuentes, fuentes que mejoran la eficiencia de uso del nitrógeno y fuentes que cuidan el medio ambiente, como es nuestro N Total Plus. El manejo eficiente de los nutrientes a través de las mejores prácticas de manejo permite a los productores agropecuarios no solamente aumentar la eficiencia de uso de los nutrientes y disminuir las brechas de rendimiento, sino también mejorar su adaptación al cambio climático, aumentar el secuestro de carbono de los suelos agrícolas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente los óxidos nitrosos. Por eso creamos este ciclo de videoconferencias para hablar de estos temas. La primera charla fue el viernes pasado, el 17 de julio, en donde contamos con la presencia del doctor Miguel Taboada, el cual nos habló del cambio climático y el sector agropecuario, cómo nos adaptamos y cómo podemos mitigar sus consecuencias. Esta charla la pueden encontrar acá en la página de Agroconsultas Online o bien en el canal de YouTube de Profértil. Hoy nos encontramos junto con el ingeniero agrónomo Gustavo Ferraris del INTA Pergamino, quien nos va a hablar de herramientas para un buen manejo del nitrógeno. Gustavo nos va a hablar de herramientas y procesos para mitigar pérdidas de nitrógeno en sistemas agrícolas, fuentes estabilizadas y de eficiencia mejorada, momentos de aplicación y localización de las fuentes. Y la próxima semana, el 31 de julio, vamos a contar con la presencia del ingeniero agrónomo Guillermo Peralta, quien nos va a hablar de la mitigación de gases de efecto invernadero a través del secuestro de carbono en suelos. Guillermo nos va a hablar de las emisiones de sistemas agrícolas en siembra directa y nos va a responder preguntas como ¿cuánto emiten nuestros sistemas productivos? ¿Cuánto podemos mitigar a través del secuestro de carbono en los suelos? Y también nos va a hablar del rol de la intensificación y diversificación de rotaciones con ejemplos, casos reales, como casos reales de producción. Bueno, estas van a ser nuestras charlas de este ciclo de videoconferencias. A su vez también les quería comentar que desde el equipo técnico de Profértil estamos trabajando en nuevos tutoriales. Estos se van a empezar a difundir en la primera semana de agosto y estos tutoriales van a ser sobre Maicero, esta herramienta de diagnóstico basada en modelo de simulación Ceres, y vamos a conocer un poquito más de lo que se trata Maicero, cuáles son las diferencias con respecto a Triguero. Van a ser tres tutoriales, Conoce Maicero, Conociendo el suelo y Humedad a la siembra, en donde con estos tutoriales vamos a ver las bondades del uso de esta herramienta de diagnóstico. Los invito para ver también estos tutoriales y también para bajar esta herramienta Maicero y comenzar a utilizarlas para la próxima campaña de maíz. También les quiero comentar que ustedes pueden dejar las preguntas abajo en el chat de Agroconsultas Online, que después de la charla de Gustavo se van a contestar todas ellas. Bueno, un placer y los dejo con Gustavo. Muchas gracias. Mm-hmm.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a los colegas de Agroconsultas Online por convocarme a compartir un nuevo encuentro y también a Profértil, en particular a Mirta, por permitirme formar parte de este interesantísimo espacio de intercambio de charlas también por permanentemente apoyar nuestro esfuerzo de investigación. En esta oportunidad vamos a tratar de brindar herramientas para un elemento tan importante para nuestros sistemas productivos como es el nitrógeno, analizando aspectos que tienen que ver con las fuentes, con estrategias de manejo en cuanto a la tecnología de aplicación, tanto sean los momentos, la localización, la oportunidad de acompañar el seguimiento del cultivo y a ir utilizando herramientas de diagnóstico a lo largo de él, y también las interacciones que tienen que ver con el manejo. Sin duda, ¿no es cierto?, que los fertilizantes en general y el nitrógeno en particular son elementos e insumos que generan muchas controversias. Entonces, podemos comenzar esta charla preguntándonos si el nitrógeno es bueno o es malo, que es quizá el dilema principal del mismo. Y sin duda que la visión que vamos a tener de él será diferente según el lugar donde nos encuentre. Para este productor de Costa de Marfil, cuya productividad, digamos, del maíz depende del uso de fertilizantes para enfrentar precisamente el hambre y la producción de alimentos para él y para el ganado, hasta, digamos, va a hacer el esfuerzo de usar una regadera para aplicar el mismo y tratar de aumentar los rendimientos. Una visión diferente puede tener un habitante, por ejemplo, de la cuenca del Mississippi, que aunque, digamos, la producción maicera es un componente muy importante dentro de la economía de esa nación, pero los excedentes, sin lugar a dudas, han causado excesos y presencias en el agua, y entonces, ¿no es cierto?, también hay una visión desde el punto de vista de que podría llegar a generar algún tipo de problemática. Lo que no cabe ninguna duda es que el nitrógeno es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida, ¿no es cierto?, tanto de los seres humanos como de sus cultivos en la actualidad. A partir del año 2000, ¿no es cierto?, y hasta el 2008, se presentaron una serie de trabajos técnicos y científicos que hacían referencia a precisamente el aniversario, los 100 años del descubrimiento del proceso de Haber-Bosch, cuya secuencia podemos ver aquí, ¿no es cierto?, del lado izquierdo, ¿no es cierto? En 1902 se descubre en alguna medida la síntesis de amoníaco por parte de estos dos químicos, Haber y Bosch. Hacia 1908 se patenta el proceso y, digamos, cuando se comenzó a tomar dimensión de la importancia que tenía, tanto Haber en 1913 como Bosch en 1931 reciben el Premio Nobel de Química. Como consecuencia de este proceso, billones de personas pudieron alimentarse mejor en cuanto a más cantidad, pero también más calidad por la producción de alimentos con mayor contenido de proteínas, aunque el nitrógeno también fue componente de muchas armas y explosivos, y también miles y probablemente millones de personas fallecieron en conflictos bélicos. Entonces, sin lugar a duda que la concepción del nitrógeno, bueno o malo, dependerá del uso que el hombre le haya sabido dar. Lo que no cabe duda es que el ciclo biogeoquímico y los flujos de nitrógeno cambiaron para siempre después del descubrimiento de este proceso. Uno de estos trabajos presentado en la revista Nature, prestigiosísima revista científica, en el año 2008, mostraba cómo de la población actual, que alcanza a casi 7.000 millones de personas, si no hubiese existido el proceso de síntesis de amoníaco, probablemente solo la mitad se encontraría habitando la Tierra, porque no habría alimentos para mayor cantidad que ello. Que aproximadamente un 40% de la carne que se produce, por ejemplo, es de vida o se alimenta a partir de nitrógeno, ¿no es cierto?, que es producido por la vía de síntesis química de los fertilizantes. Y, por supuesto, a lo largo de lo que fue el siglo pasado y este siglo, el consumo de eso, en el afán de producir mayor cantidad de alimentos, el consumo de estos fertilizantes ha aumentado dramáticamente. De modo que
toda la vida sobre la Tierra cambió definitivamente a partir de una simple patente, ¿no es cierto?, como reza este trabajo científico. Este es también un trabajo presentado hace algunos años por Elena Rink-Korsakov de la Facultad de Agronomía de la UBA, donde ella muestra, digamos, los distintos componentes de la partición de nitrógeno en función de la dosis agregada a un cultivo de maíz. Entonces, en la medida, ¿no es cierto?, de que esas dosis son aumentadas, el contenido, digamos, de nitrógeno en todas las partes que forman, digamos, parte de un ciclo agrícola y las distintas, digamos, pools de nitrógeno que se pueden llegar a encontrar dentro de ese ciclo se encuentran aumentados. Es decir, vamos a encontrar más nitrógeno en la biomasa de los residuos, más nitrógeno en el grano, más nitrógeno que es inmovilizado en la materia orgánica y también probablemente mayores contenidos de pérdida. Esto tiene que ver con que el nitrógeno es un ciclo sumamente abierto, es una especie de blanco móvil que nosotros tenemos que tratar de atraparlo, que no se nos escape y introducirlo a los ciclos agrícolas como para poderle dar, digamos, un uso productivo. Entonces, a partir de eso, podemos hacernos algunas preguntas. Sabiendo, y este trabajo, ¿no es cierto?, lo documentaba, que la mayor parte del nitrógeno lixiviado, que es una de las vías de pérdida, proviene del barbecho previo. ¿Cómo podríamos hacer para capturar ese barbecho que se mineraliza antes de la siembra de los cultivos? ¿La fuente de nitrógeno que usamos tiene relevancia? ¿Las condiciones ambientales van a modificar el riesgo de pérdidas? ¿Podemos incrementar la eficiencia de uso de nitrógeno manejando el momento de aplicación? Y en definitiva, ¿cómo podemos manejar variables de clima, suelo y cultivo para tratar de incrementar la captura de nitrógeno? Estos van a ser los objetivos principales de la charla que yo les voy a brindar. Bueno, aquí les presento una revisión de distintos trabajos técnicos y científicos que muestran en alguna medida lo dinámico y lo abierto que es el ciclo de nitrógeno. Podemos ver de que del total aplicado, según distintos trabajos técnicos realizados, la planta puede llegar a recuperar desde tan poco como el 35% hasta un 80%. Por supuesto que nuestro objetivo, por cuestiones económicas y ambientales, va a ser que estemos más cerca del 80%. Pero eso va a depender de un buen diagnóstico y un buen manejo de la fertilización. Como vías alternativas, a la absorción por parte de la planta, puede ser de que sea inmovilizado y estabilizado bajo fracciones orgánicas, ese que pueda abarcar un rango de un 7 a 29%, que no significa una salida del sistema, pero sí quizá un retardo, un retraso, que si hay un desfasaje con el momento de mayor demanda del cultivo, podría significar alguna penalidad en el rendimiento. Y como vías de salida de pérdida del sistema, podríamos encontrar la volatilización, la desnitrificación y la lixiviación. En nuestros sistemas agrícolas y bajo el clima de la región pampeana argentina, nosotros tenemos documentado que la volatilización y la lixiviación serían las vías de salida más importantes. Entonces, si damos una mirada a lo que sería el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, teniendo en cuenta su componente sedimentario y también sus intercambios gaseosos que se producen, vemos que podemos tener entonces tres de esas vías principales de salida y de pérdida del sistema. Una de ellas decíamos que era la lixiviación, que es el movimiento en forma de nitratos hacia capas profundas del suelo. Eso va a ocurrir bajo condiciones de un ciclo húmedo, con precipitaciones copiosas que nos llevan el contenido de agua al suelo por encima de la capacidad de campo. Entonces, el nitrógeno, que es muy móvil, se mueve en la solución del suelo, bueno, puede llegar a ser drenado a una zona que escape a la rizósfera, digamos, la zona de absorción radicular. Una vía alternativa de pérdida de nitrógeno, ya en este caso en forma gaseosa, es la desnitrificación, que también ocurre como punto de partida, teniendo como punto de partida los nitratos,
pero en condiciones anaeróbicas, el oxígeno, digamos, que es el aceptor natural de electrones, digamos, termina siendo digamos, suprimido, ¿no es cierto?, en condiciones de encharcamiento, y el nitrógeno se transforma entonces en el aceptor de iones natural y puede llegar a ser denitrificado en forma gaseosa. Entonces, estas condiciones se producen con bajas temperaturas, condiciones de anegamiento, por ahí son comunes en inviernos húmedos y sobre todo en áreas como, por ejemplo, el sudeste de Buenos Aires, más probablemente por una cuestión de temperatura que en la zona núcleo, y también por la frecuencia de las lluvias de invierno. Es más común de ver hacia el este de la región pampeana. Son pérdidas, digamos, gaseosas bajo condiciones reductoras de suelo. Y la tercera vía alternativa, que es más común hacia cultivos de verano y hacia el norte de la región pampeana, es la volatilización en forma de amoníaco. Esto ocurre cuando fundamentalmente se agregan fuentes ureicas, ocurren varios días sin incorporación, por supuesto, ocurren varios días sin precipitaciones y ese nitrógeno entonces podría estar volatilizando. En esta circunstancia, ¿no es cierto?, la utilización de fuentes nítricas o el uso de inhibidores de la volatilización como el NBPT o el doble inhibidor NBPT más NPPT serían herramientas mitigadoras de este tipo de proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para tratar de reducir este tipo de pérdidas al mínimo, ¿no? Y bueno, decíamos que una de las fuentes principales de salida de nitrógeno del sistema es cuando lo teníamos en los barbechos sin un cultivo creciendo que pudiese atraparlo. De este modo, los cultivos de cobertura son una herramienta muy útil, ¿no es cierto?, para transformar hacia fracciones orgánicas el nitrógeno en forma de nitratos que se produce en los barbechos. De ahí que la difusión de los cultivos de cobertura, ¿no es cierto?, es sumado a otras funciones como la búsqueda de mejorar la estructura del suelo o combatir las malezas, sea una tecnología emergente y creciente. Los cultivos de cobertura, ¿no es cierto?, cumplen con el objetivo de consumir el nitrógeno en los barbechos, iniciar transformaciones orgánicas y luego, una vez interrumpido, ¿no es cierto?, comienzan a liberarlo al sistema y estarían disponibles para los cultivos de verano subsiguientes. Pero además de esta función con el nitrógeno, brindan otros servicios ecosistémicos como la estructura y la oxigenación de los suelos, lo cual impediría, por ejemplo, pérdidas por denitrificación, la depresión de napas freáticas, lo cual hace que también las pérdidas por lixiviación, al deprimir, digamos, la zona saturada de humedad en los suelos, sean disminuidas, y, como decimos, siempre lo que nosotros tratamos de hacer es que el nitrógeno cicle en las plantas, cicle en la biomasa orgánica, y no quede, digamos, disponible como nitratos bollando dentro del suelo, que sería la forma, digamos, más susceptible a tener pérdidas. Algunos números que tienden a cuantificar estos procesos. Un trabajo realizado por el grupo Suelos de INTA Pergamino muestra cómo dentro de los nitratos en un barbecho libres en el suelo, con una variedad de especies de gramíneas o de crucíferas, se verían disminuidos, ¿no es cierto?, con respecto a un testigo. ¿Dónde va este nitrógeno? Bueno, este nitrógeno puede acumularse, ¿no es cierto?, en la biomasa. Por ejemplo, en este caso, una vicia, al momento de interrumpirlo, previo a la siembra de un maíz temprano, de fecha tradicional de septiembre, la acumulación de biomasa, ¿no es cierto?, no fue demasiada, porque es una especie que sabemos que necesita de buenas temperaturas para crecer. Pero al momento, ¿no es cierto?, de una siembra tardía, ahí sí, ¿no es cierto?, se habrían acumulado cantidades mucho más significativas. Si se mide el nitrógeno retenido en la materia seca de esa vicia, para una siembra temprana las cantidades no son demasiado relevantes, pero si la podemos esperar, por ejemplo, hasta finales de octubre, ¿no es cierto?, que es para hacer un barbecho para una siembra tardía, ahí sí tenemos una acumulación verdaderamente significativa. ¿Y hay un traslado de este nitrógeno hacia el cultivo siguiente? Verdaderamente podemos comprobar que sí. Nuevamente, ¿no es cierto?, un maíz de siembra temprana no hace mucha diferencia por tener una vicia,
porque esta alcanzó poca biomasa y poca fijación de nitrógeno, pero para una siembra tardía, si uno lo compara con un testigo, podemos ver de que hubo una ventaja que ya es bastante notoria, en este caso al nitrógeno en la floración del maíz. De modo que, como sabemos, los cultivos de cobertura serían una vía para agotar los barbechos y trasladar ese ciclo de nitrógeno hacia la nutrición del cultivo siguiente. En los suelos se pueden medir propiedades muy interesantes, como por ejemplo aumenta el nitrógeno anaeróbico, que en definitiva es una medida del nitrógeno lábil y fácilmente mineralizable, aumenta el nitrógeno en la biomasa bacteriana y en la biomasa también del cultivo de cobertura, baja la relación carbono-nitrógeno, lo cual predispone al suelo a la mineralización, y aumenta la materia orgánica lábil. Todas condiciones muy favorables, ¿no es cierto?, para que la mineralización sea abundante a lo largo del ciclo del cultivo. Si uno mirara cómo es la dinámica del nitrógeno en la etapa previa, por ejemplo, a la siembra de un cultivo de maíz, podemos ver que si nosotros tuviésemos un barbecho libre de cultivo, de agosto a septiembre, los nitratos aumentan, el nitrógeno en forma de nitratos aumenta como consecuencia de la mineralización de la materia orgánica. Si miramos una fecha de siembra de septiembre, por ejemplo, para un maíz tradicional, estos normalmente se encuentran en valores relativamente bajos, pero cuando pasamos a diciembre, que es la fecha de siembra de un maíz tardío, solemos tener de 25 a 30 unidades más de nitrógeno producto de esa mineralización y las mayores temperaturas que las favorecen. Si en el barbecho nosotros hacemos una gramínea de cobertura, eso va a provocar un consumo y una inmovilización de nitrógeno. Una vez interrumpida, comienza el ciclo de mineralización, pero vamos a llegar a diciembre probablemente con una menor disponibilidad de nitratos que en un barbecho limpio. Si introdujéramos, ¿no es cierto?, una secuencia de doble gramínea, es decir, un trigo o cebada de invierno previo a un maíz de segunda, el consumo y la inmovilización de nitrógeno están exacerbados al máximo, nos encontramos en diciembre con disponibilidades muy bajas, y cuando se procede a la cosecha de ese cultivo y a la siembra de un maíz, esos residuos, ¿no es cierto?, de la gramínea de invierno, tienen una relación carbono-nitrógeno muy alta, con lo cual no se favorece a que haya mineralización por un periodo de 30 a 40 días. Entonces, ese doble ciclo de gramíneas es muy favorable para el sistema, es un verdadero proceso de intensificación, pero es muy exigente en nitrógeno. Nosotros deberíamos, digamos, apuntalar ese maíz de segunda con una doble fertilización, colocando el nitrógeno por debajo de la cobertura al momento de la siembra, para que el maíz que está comenzando su ciclo no se desempareje y no sufra una deficiencia de nitrógeno. Producto que también su tasa de crecimiento es muy alta, ¿no es cierto?, y en el suelo, digamos, no va a encontrar esa disponibilidad. Y finalmente, si sembráramos una leguminosa de cobertura, es probable que al momento de interrumpirla, al momento de la siembra del maíz, ¿no es cierto?, no encontremos realmente valores altos, porque si bien la leguminosa fija nitrógeno, también consume nitrógeno desde el suelo. Entonces todo el nitrógeno del sistema va a estar en forma orgánica en la biomasa microbiana y en los residuos de esa leguminosa de cobertura. Pero el sistema, digamos, está enriquecido de fracciones orgánicas de nitrógeno. Entonces al interrumpirla, al proceder a la siembra de maíz, comienza un ciclo de mineralización muy intenso, con lo cual ese cultivo se va a encontrar prontamente con fracciones orgánicas que van pasando a la forma de nitratos. No decimos que no haya que fertilizar, pero va a ser un componente importante para la provisión del cultivo. Si nosotros midiéramos el nitrógeno anaeróbico en el suelo, probablemente al momento de la siembra de este maíz de segunda encontraríamos valores más altos que los que originalmente tenía, producto de que durante todo el ciclo, digamos, de la vicia fue pasando nitrógeno al suelo, producto de los residuos que van cayendo, digamos, desde la cobertura y que van pasando a fracciones orgánicas dentro del suelo. De modo que en un barbecho abierto, ¿no es cierto?, y limpio, tendríamos que estar atentos solamente a la evolución de los nitratos. Pero cuando hay alguna especie creciendo, no solamente los nitratos son importantes, sino entender cómo va a ser la dinámica de mineralización.
Siempre los cultivos de cobertura también nos presentan un dilema que es de interrumpirlos a tiempo, porque es muy conocido que hay una relación para el cultivo de maíz entre agua a la siembra y rendimiento, que es más fuerte en los maíces tempranos y en los maíces tardíos también se va a dar, digamos. Entonces debemos respetar los adecuados tiempos de barbecho. En cuanto a las fuentes, ha sido uno de los temas más estudiados en cuanto a las posibilidades de mitigar las pérdidas de nitrógeno con mediante el uso de una fuente adecuada para el sistema en el cual estamos produciendo. Y nosotros, digamos, para abastecer nuestros cultivos, podemos usar fuentes ureicas, fuentes, ¿no es cierto?, que son combinadas, por ejemplo, amoniacales y ureicas, como es el UAN, que es una solución 50% urea y 50% nitrato de amonio, fuentes que son puramente amoniacales, como el sulfato de amonio, o fuentes nítricas y amoniacales, como el nitrato de amonio calcáreo. Cuando nos remitimos a las pérdidas por volatilización, las fuentes ureicas son las más susceptibles, ya que tienen un proceso, ¿no es cierto?, un doble proceso de degradación, en el cual hay un pasaje, en primer lugar, ¿no es cierto?, de una descomposición, donde la urea se transforma en carbonato de amonio, ¿no es cierto?, y después ese amonio, ¿no es cierto?, va a sufrir un proceso de transformación hacia nitratos. Durante este primer paso de urea a amonio, ¿no es cierto?, que es catalizado por la enzima ureasa, existe la posibilidad, digamos, de que se den pérdidas por volatilización. Particularmente cuando se da el proceso de hidrólisis de la urea, esta molécula, ¿no es cierto?, de la urea en presencia de agua tiende a reaccionar formando ácido carbámico, ¿no es cierto?, más amoníaco, y ese amoníaco es una forma gaseosa del nitrógeno que particularmente, ¿no es cierto?, al ser gaseoso, bueno, podría llegar a ser liberado al ambiente, representando una pérdida de nitrógeno para este sistema. En el pasaje de urea a amonio, el amonio está en un equilibrio dinámico con el amoníaco, entonces cuando en el medio, digamos, hay un pH mayormente ácido, el amonio permanece como tal y no se pierde, digamos, pero cuando se dan condiciones de alcalinización, se forma amoníaco y entonces se producen las pérdidas. Durante el proceso de degradación de la urea, tiende a aumentar el pH en el sitio de acción y es por eso que hay un flujo favorable, digamos, a la producción de amoníaco. Si uno mira de una manera muy esquemática, ¿no es cierto?, podemos ver de que la urea durante su proceso de degradación, ese proceso sería muy lento si no sería catalizado por una enzima, que es la enzima ureasa. Esta ureasa tiene un sitio activo, ¿no es cierto?, que ocupa, digamos, la urea durante su proceso de degradación, pero que podríamos estar ocupándolo artificialmente con un inhibidor de la volatilización que calza perfectamente en el sitio activo de la enzima ureasa. Si esto se diera, es decir, si la urea está acompañada por un inhibidor, bueno, eso permite, digamos, que ese proceso de pasaje de urea a amonio se dé mucho más lentamente y la capacidad de intercambio cationico que tiene el suelo tendría la posibilidad de interceptarlo, retenerlo y hacer de que no se pierda como amoníaco. Hay factores ambientales que a campo son capaces de regular y modular ese proceso de volatilización. Es decir, va a depender, digamos, del hecho de que podamos tener pérdidas y su magnitud. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de la fuente. Va a depender también de la dosis. Los suelos tienen una capacidad de retener amonio que está dada por su capacidad de intercambio cationico. Cuando las dosis son más pequeñas, los suelos naturalmente pueden retener ese amonio que se produce. Cuando hay una saturación por una dosis muy alta, entonces las pérdidas pueden darse de manera mucho más importante y en mucho mayor magnitud. La no incorporación del fertilizante, si el fertilizante está incorporado dentro del suelo, el suelo va a retenerlo y no vamos a tener pérdidas. La presencia de residuos en superficie, porque la enzima ureasa está en los residuos y está ligado al carbono, entonces cuanto más residuos hayan, mayores pérdidas vamos a tener. Hay factores ambientales, como por ejemplo si no tenemos lluvias los primeros días después de la aplicación,
Las temperaturas son un factor muy importante, ¿no es cierto? Son las pérdidas, como vamos a ver a continuación, son función de la temperatura. La humedad relativa, ¿no es cierto? Y la presencia de viento que va barriendo la capa límite y generando un gradiente, digamos, para la nueva producción de amoníaco, son factores predisponentes. Y en cuanto a los factores de suelo, el contenido de materia orgánica y la textura son muy relevantes. Cuanto más materia orgánica y los suelos sean de textura más fina, menores pérdidas vamos a tener. Decíamos, la capacidad de intercambio catiónico, que está, digamos, también determinada por lo anterior. Cuanto más alta sea, mejor vamos a poder retener el amonio y menos pérdidas tendremos. El pH, pHs alcalinos y suelos arenosos, por ejemplo, con baja capacidad buffer, son más susceptibles a pérdida. Y también la presencia de muchos residuos y residuos de alta relación carbono-nitrógeno también favorecen a que haya alta actividad boreásica y se determinen pérdidas. En cuanto a los efectos de la temperatura, esto un poco está elaborado a partir de datos propios y de otros investigadores. Nosotros vemos que la volatilización es como que actúa por arriba de una temperatura umbral, que es una temperatura media del aire del orden de los 11 a 12 grados centígrados. Y que cuanto mayores sean las dosis, más probable es que se sature la capacidad del suelo para retenerlo y de mayor magnitud sean las pérdidas. Entonces, las pérdidas evolucionarían a razón de 200 gramos de nitrógeno por hectárea y por día, por cada grado centígrado de temperatura media por sobre este nivel de temperatura base. Cuando la dosis aplicada es menor, del orden de los 50 a 60 kilos de nitrógeno por hectárea, la pendiente, ¿no es cierto?, de esta regresión es bastante menor, porque los suelos en dosis bajas pueden retener ese amonio que se está produciendo, y entonces tendríamos alrededor de 50 gramos de nitrógeno por cada día y por hectárea, por cada grado centígrado de temperatura por arriba de este umbral. De este modo, la influencia de la temperatura nos permite realizar esta especie de transecta, donde podemos ver que claramente de que hay un aumento de las pérdidas por volatilización a igual dosis de nitrógeno a medida que nos vamos a latitudes más bajas, es decir, más hacia el norte. Ese gradiente de latitud solamente en este caso es interrumpido por suelos de la región pampeana arenosa, como es el caso de Anguil, donde, por ejemplo, Anguil está a una latitud que es más baja que Oliveros, pero sin embargo tiene suelos con una capacidad de intercambio catiónico mucho menor, son más arenosos y más frágiles, con menor contenido de materia orgánica. Por eso podría llegar a tener pérdidas superiores. Y otro punto importante es que Pergamino, por ejemplo, está al sur, por ejemplo, de Rafaela, pero cuando vamos hacia siembras tardías, de nuevo exponemos esa fuente a mayores temperaturas y por lo tanto nosotros tendríamos pérdidas que podrían llegar a ser de mayor magnitud. Aquí en este gráfico que está realizado sobre un experimento con las trampas de amonio que vemos aquí atrás, para medir específicamente pérdidas por volatilización, arroja varios datos interesantes. Por un lado, que cuando hay condiciones conducentes, como en este caso, 20 días sin precipitaciones, muy altas temperaturas, una ola de calor entre el 28 de noviembre y el 18 de diciembre, podemos ver que cuando hay condiciones predisponentes, ya desde el día 1, ¿no es cierto?, pueden haber pérdidas importantes, fíjense que hasta de 7 kilos de nitrógeno por hectárea por día. Que esas pérdidas alcanzan su mayor magnitud en general entre el día 3 y el día 5, que es cuando tienden a dispararse. Por otro lado, vemos que hay fuentes, digamos, que tienen un comportamiento intermedio, pero que no son, digamos, irreductibles. Por ejemplo, vemos aquí el caso de los líquidos, que si bien es conocido, ¿no es cierto?, ampliamente, que tienen menores pérdidas de nitrógeno por volatilización que la urea, y esto ampliamente a nivel mundial ha sido publicado, pero fíjense que también pueden alcanzar pérdidas de una magnitud importante. De modo tal, y de hecho en el mundo, ¿no es cierto?, se usan inhibidores de la volatilización junto a los líquidos. O sea que cuando las condiciones son muy predisponentes, este tipo de pérdida, este tipo de fuentes también podrían estar teniendo
salidas del sistema. Y por último, lo que vemos es que el hecho de acompañar fuentes ureicas con inhibidores de la volatilización, como vemos aquí, digamos, un inhibidor a base de NBPT o un inhibidor a base de NBPT más NPPT, vemos que estas pérdidas se pueden disminuir en gran magnitud, de modo que serían una fuente adecuada, digamos, para tratar de reducir, digamos, la magnitud del proceso, aún en condiciones muy agresivas del ambiente. Aquí, digamos, vemos un experimento de laboratorio realizado entre, comparando una urea normal, ¿no es cierto?, y una urea protegida con un inhibidor de la volatilización, y en estas cámaras, por colorimetría, se evaluó el cambio de pH. Y como se puede ver aquí, digamos, nosotros durante el proceso de descomposición de la urea, hay un cambio bastante abrupto, ¿no es cierto?, en el pH, que sería lo que ocurre también, digamos, dentro del suelo, y ese incremento en el valor del pH, que en el sitio de acción alrededor de gránulo de urea podría alcanzar un valor de un pH de hasta 9,5, bueno, hace que al pasar la urea a amonio, tienda, digamos, en ese equilibrio dinámico con el amoníaco a predominar la forma gaseosa. Mientras que cuando la urea está protegida con inhibidores de la volatilización, ese pasaje es mucho más gradual, no hay un incremento tan grande, ¿no es cierto?, en la producción de amoníaco, y entonces el pH, ¿no es cierto?, permanece en valores mucho más cerca de la neutralidad, lo cual a su vez favorece, ¿no es cierto?, que el amonio tienda a permanecer como tal. Entonces, bajo el primer, por ejemplo, caso del total de nitrógeno amoniacal, el 61% era amoníaco, lo cual tiende a producir condiciones de volatilización, mientras que con este nivel de pH, a 7,9, el 95% permanece como amonio, no pasa amoníaco y entonces quedaría, ¿no es cierto?, estabilizado en el suelo. Pero no solamente, digamos, en la tecnología de desarrollo de fuentes estabilizadas de nitrógeno se ha limitado a contener, digamos, la acción de la enzima ureasa, sino que también hay otros inhibidores desarrollados a nivel mundial y muchos de ellos en desarrollo en Argentina. Por ejemplo, uno de ellos, ¿no es cierto?, es el uso de polímeros para la liberación controlada. En este caso se trata de polímeros que se degradan por temperatura y que, digamos, tienden a revestir el gránulo de urea, de modo tal que si uno lo mira, digamos, dentro de un suelo con el suficiente contenido de humedad, puede ver que el gránulo, ¿no es cierto?, tiene el nitrógeno ya en forma líquida, la urea se ha disuelto, pero ese polímero que es parcialmente permeable, a medida que pasa el tiempo y por acción de la temperatura, va aumentando su permeabilidad y va liberando, ¿no es cierto?, el nitrógeno al suelo. Este tipo de inhibidores han sido utilizados mayormente en cultivos intensivos a consecuencia de su costo, pero hay en curso de desarrollo locales que lo podrían hacer mucho más accesible, lo cual es muy interesante porque de comprobarse su eficacia y, digamos, regular sus tiempos de descomposición, o bien, digamos, el hecho de manejar en mezclas físicas una parte, digamos, de las fuentes tradicionales y una parte de las fuentes de liberación controlada, yo podría estar fertilizando, por ejemplo, un cultivo al momento de la siembra y esa fuente, esa íntegra gradual, me estaría proveyendo de una posible nutrición para todo, digamos, el ciclo de cultivo. También, así como se han desarrollado inhibidores, digamos, que tienden a mitigar el proceso de volatilización, podemos ver otros que se han desarrollado para tratar de disminuir el proceso de lixiviación. Y sabemos que la forma, digamos, bajo la cual se lixivia el nitrógeno es el ion nitrato, que es un anión monovalente. Nuestros suelos tienen carga neta negativa, ¿no es cierto?, con lo cual los coloides no tienden a retener al ion nitrato y rápidamente puede llegar a lixiviarse, como decíamos, en condiciones de saturación de humedad.
Entonces, algunos inhibidores, ¿no es cierto?, como el DMPP o el nitrapirin, que son los más conocidos, digamos, a nivel mundial, lo que hacen es tener una acción bacteriostática sobre las nitrosomonas, que son las enzimas, las bacterias, perdón, encargadas de desarrollar el pasaje, de producir el pasaje de amonio a nitrito. Tipo de inhibidores funcionan, digamos, la problemática es que tienden, no actúan sobre la fuente como un inhibidor de volatilización, sino que uno cuando trata de interrumpir el proceso de nitrificación debería actuar sobre toda la matriz del suelo, porque digamos, el proceso de nitrificación se va a producir a partir del fertilizante que se le agrega, pero también a partir de la mineralización de la materia orgánica. Entonces, esa materia orgánica y esa cantidad de amonio que hay en el suelo es un sustrato tan grande que necesitaríamos bloquear un proceso de enorme magnitud. Por eso es que digamos, su consistencia de resultados ha sido un poco menor que los inhibidores de la volatilización. Lo cual no quiere decir, digamos, que no sea una herramienta útil también. Ahora, además de las tecnologías de fuentes, podemos, a través del manejo, tratar de mejorar la eficiencia de uso de nitrógeno. Y para eso es muy importante conocer la fisiología del cultivo. Sí, y en este sentido es importante resaltar los cambios que se han producido en la dinámica de nitrógeno del maíz. Si uno tomaba cultivares, por ejemplo, de la década del 90, que son cultivares muy conocidos, ¿no es cierto?, de aquellos años, llegaban a la floración con un 70% de nitrógeno acumulado en la biomasa. Si uno mira, digamos, en lo que es el mercado actual, llegan a la floración con aproximadamente un 50% de nitrógeno acumulado. Esto se debe a que el mejoramiento, en pos de aumentar el rendimiento, podría ir por dos vías. O podría aumentar la biomasa total, manteniendo el índice de cosecha, pero eso produciría plantas mucho más grandes y que, por ejemplo, transpirarían más, consumirían más agua. O podemos, digamos, mantener razonablemente la biomasa o incrementarla un poco, pero aumentar el índice de cosecha. Y eso es un poco lo que ha pasado. O sea, si miramos los híbridos actuales relacionados con otros más antiguos, la tasa de crecimiento hasta la floración es más o menos similar, pero se ha ampliado considerablemente el periodo reproductivo. O sea, la planta sigue creciendo mucho más allá de la floración y define mucho rendimiento durante el periodo de llenado de grano. Para que esto sea posible, debe seguir acumulando recursos. Agua y nutrientes. Tanto es así que unas publicaciones actuales, por ejemplo, el grupo de la Universidad de Kansas, el grupo de fertilidad, hablan de que los futuros híbridos, al liberarse en la próxima década, podrían llegar a tener, digamos, hasta un desfasaje de hasta un 40% de nitrógeno asimilado en la floración y un 60% en la posfloración. Entonces, si nosotros aplicáramos mucho nitrógeno demasiado temprano, podría suceder de que ese nitrógeno abasteciera las primeras etapas del ciclo, pero quedaría muy lejos un periodo reproductivo donde todavía podemos encontrar altas tasas de demanda. Poco para documentar esto, nosotros realizamos, digamos, en los últimos años muchos experimentos de manejo. Este es uno de ellos, ¿no? Donde en este cultivo, en el cultivo de maíz, en maíz de siembra temprana, lo que hicimos aquí fue evaluar tres dosis de nitrógeno, 40, 80 y 120. Esto es un ensayo de la campaña 2018-2019, que fue un ciclo húmedo, y con tres particiones de nitrógeno. A la siembra, toda la siembra, todo en B6 o dividido entre siembra y B6. Y a su vez lo hicimos a dos espaciamientos entre hileras. De lo que está en las columnas verdes, 35 centímetros entre hileras, y lo que está en las columnas amarillas, 70 centímetros entre hileras. Vemos que en los momentos de aplicación no hubo grandes variantes, no hubo diferencias significativas, leves ventajas hacia B6, pero bastante pequeñas y no son significativas, pero una cuarta estrategia de fertilización consistió en agregar una parte del nitrógeno a la siembra y 20 unidades de nitrógeno hacia el estado de BT, hacia el estado de panoja, panojamiento masculino. Y fíjense que
En este caso, ¿no es cierto?, tuvimos un incremento de rendimiento muy interesante producto de esa aplicación tardía del nitrógeno. Una práctica que se está haciendo con mucha frecuencia en Estados Unidos, que bueno, nosotros estamos comenzando a evaluar, son los primeros resultados, tenemos que ver un poco la consistencia. Pero evidentemente ese acompañamiento de la oferta a la tasa de demanda del cultivo podría tener resultados, ¿no es cierto?, muy exitosos y mejoradores de lo que es la eficiencia de uso. Y respecto de 35 y 70, no encontramos en este caso mayores diferencias, pero cuando miramos la dinámica de absorción, podemos ver que en este y en otros experimentos complementarios que hicimos en esa campaña, que probando dos dosis contrastantes de nitrógeno, 30 y 120, cuando usábamos dosis, especialmente dosis más bajas, que estaba más limitado el nitrógeno, podíamos ver que en la siembra a 35 producíamos un agotamiento más rápido de los nitratos en el suelo, que este es el perfil, digamos, de nitratos en el suelo, y si vamos a ver la acumulación en la biomasa, hacia el estado B6 encontrábamos un 76% más de nitrógeno acumulado para la dosis de 30 unidades de nitrógeno, y un 68% más de nitrógeno para la dosis de 120. Es decir, cuando acercamos entre hileras, es menor la competencia entre las plantas, cubre más rápidamente el suelo y cubre más rápidamente también el canopeo, la biomasa acumulada es mayor y por lo tanto, ¿no es cierto?, la recuperación de nitrógeno es más rápida. De modo que de esa manera nosotros podríamos agotar más rápidamente el nitrógeno del suelo y estar previniendo, por ejemplo, pérdidas por lixiviación. Otro experimento de esta última campaña, aquí lo que hicimos fue probar dos densidades, 60 y 90 mil plantas, con dos ajustes totales, 140 y 180 unidades de nitrógeno para cada una de estas densidades, y dos espaciamientos de entre hileras, 70 y 35. Podemos ver que cuando la densidad fue alta, 90.000 plantas, sembrar a 35 causó un excesivo sombreo, ¿no es cierto? Y podemos ver que no le vemos ventaja. Pero en una densidad más baja, donde la cobertura, digamos, puede ser más limitante, y con alta disponibilidad de nitrógeno, de modo que el cultivo toleraba mejor una alta competencia entre plantas, 35 centímetros, ahí sí, ¿no es cierto?, brindó, ¿no es cierto?, una leve tendencia, podemos decirlo de esta manera, fue el caso donde tuvimos los resultados más positivos. Entonces, nuestros sistemas están en permanente evolución y nosotros debemos adaptarnos a ello, ¿no es cierto?, con la fertilización, tratando de apuntalar esos cambios tecnológicos que se van produciendo. Por último, ¿no?, y para ver un poco lo que son estas interacciones con el manejo, este es también un proyecto de esta última campaña, donde acá podemos ver tres cultivares de maíz sembrados a tres densidades, 60, 75 y 90 mil plantas, y con tres niveles de nitrógeno como oferta total. Podemos ver que entre los diferentes cultivares, uno de ellos, que fue el de mayor rendimiento, fue el que tuvo una mayor eficiencia de uso de nitrógeno, un mejor aprovechamiento como causa probablemente de su mayor potencial. Y respecto de las interacciones con la densidad, podemos ver que con una densidad de 90.000 plantas, la respuesta a nitrógeno fue mucho más lineal que con densidades menores. Entonces, evidentemente, si vamos a recurrir a una alta fertilización, una baja densidad podría estar haciendo un aprovechamiento ineficiente de ese recurso, ¿no es cierto?, como es el nitrógeno. En la medida que ponemos más plantas, estamos en condiciones de aprovecharlo mejor, y entonces podemos ver cómo a veces un manejo que no está debidamente ajustado podría llegar a estar limitándonos la eficiencia de uso de nitrógeno. O sea, un factor externo a la fertilización causa diferencias en su aprovechamiento. Cuando nos vamos a la fecha de siembra tardía, ahí cambia, ¿no es cierto?, el comportamiento, probablemente la jerarquía entre los cultivares se mantiene, pero acá podemos ver como en la siembra de diciembre las plantas son más grandes, entonces en este caso una densidad más tranquila de 75.000 plantas es la que tiene el mejor aprovechamiento y la mayor eficiencia de uso del nitrógeno. Entonces, comprender estas interacciones nos puede llevar a nosotros también a tener una mejor utilización.
También las nuevas tecnologías, como por ejemplo la digitalización de la agricultura, nos puede permitir una mejor comprensión de las relaciones que existen entre el crecimiento y la oferta de nitrógeno. Este es un caso, por ejemplo, de un seguimiento con una aplicación, digamos, que me permite ver un índice de clorofila, y son dos campañas contrastantes en el cultivo de trigo. Esto está en la localidad Juncal, en el sur de Santa Fe. Lo que puedo ver en este gráfico de la izquierda es una campaña muy húmeda, donde tengo una máxima dilución de nitrógeno. Tengo los extremos con una condición cercana a la saturación, donde probablemente no se justifique aumentar la fertilización porque tengo un riesgo excesivo de perder el cultivo. Pero veo tonalidades cloróticas que están denunciando una gran deficiencia de nitrógeno. Entonces, una refertilización por ambientes, apuntalando a la parte central del lote, me va a permitir corregir esa deficiencia y evitar una pérdida de rendimiento y una pérdida de calidad. 2 años más tarde, las condiciones hídricas son totalmente diferentes. Hay mucho menos agua en el suelo y esto se corresponde con tonalidades más oscuras. Esto quiere decir que aquí tengo una alta concentración de nitrógeno en los tejidos, pero me está faltando crecimiento, me está faltando biomasa. Fíjese cómo si paso del 3 de septiembre al 23 de septiembre, cuando el cultivo está creciendo y por lo tanto debería estar diluyendo el nitrógeno, por el contrario, veo que se concentran porque hay menos nitrógeno en la solución del suelo. Entonces, en este caso, no tengo, ¿no es cierto?, una necesidad de refertilización como en el caso anterior. Y en todo caso, si planeo hacerla, tendría que dirigirme a este lugar del lote de la parcela que tengo en el extremo derecho de la misma, que justamente era la parcela que en el año húmedo no decidía no refertilizar producto de que tenía excedentes hídricos de riesgo de pérdida del cultivo. En este caso, con la humedad escasa, podría ser la que más esté creciendo y por lo tanto esté más cerca de tener una deficiencia de nitrógeno. Entonces, las nuevas herramientas nos permiten tener un seguimiento en tiempo real y estar atento a eventuales ajustes. Siguiendo con el tema de, digamos, particionar el nitrógeno, hacer un manejo inteligente, esto que vemos aquí son resultados de 7 campañas de un experimento hecho en el cultivo de trigo, esto también lo estamos haciendo en cebada, donde una misma dosis de nitrógeno la particionamos de diferentes maneras. Entonces, contra un testigo, tenemos un tratamiento con 100 unidades de nitrógeno a la siembra, o una división 70 siembra, 30 macollaje, 50 siembra, 50 macollaje, 33 a la siembra, 33 macollaje y 33 hoja bandera, o aplicaciones tardías como 50 macollaje, 50 hoja bandera, o 100% el macollaje. Rendimiento, vemos rendimiento y vemos el porcentaje de proteína. Podemos ver, como en primer lugar, que aplicaciones en momentos muy diferentes y aún muy retrasados, ¿no es cierto?, como podría ser el 50% macollaje y 50% hoja bandera, producen incrementos en el rendimiento y en la calidad. Entonces, yo si no tengo las condiciones para fertilizar, puedo esperar, por ejemplo, una lluvia que mejore el contenido de agua en el suelo, que hasta etapas muy tardías voy a tener posibilidades de intervención. Esto en la totalidad de los casos se hizo con urea, aplicado en cobertura total, sin incorporación. Y aún así tuvimos respuestas hasta momentos tardíos. Podemos ver también, entonces, de que en función de los objetivos que tengamos, podemos dirigir la fertilización hacia uno u otro momento. Por ejemplo, cuando buscamos rendimiento solamente, aplicaciones tempranas, generalmente son más efectivas. Pero si, por ejemplo, por un contrato de producción o porque nosotros queremos asegurar la calidad cervecera de una cebada, por ejemplo, fertilizaciones tardías son muy exitosas en mejorar el rendimiento, pero por sobre todo, ¿no es cierto?, asegurar la calidad. Y en cultivos de alto rendimiento, como se han generado en parte gracias a las mejoras de la genética, digamos, durante las últimas campañas, podemos ver 6.000 kilos de rendimiento en la zona de núcleo. Son techos, digamos, que estamos tocando, que años atrás solamente lo podíamos esperar para el sudeste de Buenos Aires. Fíjense que las mejores estrategias tienden a pasar
por aplicaciones divididas, del orden de 70-30, 50-50, que son las que logran un mejor balance entre maximizar los rendimientos con una calidad un poco mejor que agregando toda la siembra. Y en definitiva, maximizar la recuperación total del nitrógeno. Si nosotros aplicáramos esto también a este criterio, entonces a sistemas, por ejemplo, de producción de maíz, y nos centramos en los tres principales que podemos encontrar en región pampeana, como el maíz tradicional de septiembre, maíces tardíos sobre barbechos, o a lo sumo sobre alguna legumbre de cosecha, o el maíz de igual fecha que el anterior, pero que ya vamos a llamar de segunda porque se hace sobre una gramínea, es importante entender que estos distintos sistemas pueden generar condiciones muy diferentes para el crecimiento y la disponibilidad de nitrógeno. En los primeros, por ejemplo, los maíces tempranos, generalmente es un cultivo que está, y un barbecho que está saliendo del invierno, corto, con bajas temperaturas, el nitrógeno es mayormente bajo. Si vamos a un maíz de diciembre, tenemos un periodo de acumulación de nitrógeno en los barbechos mucho mayor, y entonces este tiende a ser alto. Pero si en ese periodo invernal hubo una gramínea de cosecha, por el contrario, habrá agotado el nitrógeno y la disponibilidad es muy baja. También el agua va a acompañar esos flujos en función de los consumos previos, y esto determina, ¿no es cierto?, distintos escenarios de respuesta a la fertilización, distintas condiciones para la mineralización durante la etapa previa a la implantación de cultivo y también durante las primeras fases del crecimiento de ese maíz que hemos sembrado, y por lo tanto las necesidades de colocar fertilización a la siembra, el riesgo potencial de pérdidas por lixiviación, el momento correcto de fertilización y la importancia de elegir una fuente protegida va a ser muy diferente en cada uno de estos sistemas. Entonces, comprender cómo funcionan nos va a permitir a nosotros tomar las medidas de manejo adecuadas para un uso eficiente de nitrógeno. Entonces, como conclusiones, podemos decir que anualmente en Argentina se producen pérdidas que en promedio alcanzan un rango del 7 al 50% de nitrógeno aplicado. Con bajas temperaturas y alta humedad, el proceso de desnitrificación podría ser importante. La siembra de cultivos de invierno y consumir la humedad mediante coberturas es una estrategia muy útil para minimizarlo. Aclarábamos que probablemente de las tres vías de salida es la de menor magnitud que tenemos en Argentina. Las pérdidas por volatilización incrementan su magnitud en suelos arenosos, con bajas precipitaciones, altas temperaturas, siembras tardías y en latitudes bajas. En estas condiciones, incorporar el nitrógeno, usar fuentes nítricas o inhibidores de la volatilización suele arrojar resultados positivos. Las pérdidas por lixiviación, por el contrario, se incrementan en condiciones de saturación de suelo, con napas altas y lluvias copiosas. Hasta el momento, la mejor herramienta que hemos encontrado es sincronizar la oferta mediante la fertilización con la curva de demanda del cultivo. Pero están en desarrollo polímeros de producción local que permitirán una liberación progresiva, facilitando aplicaciones tempranas de manera segura. Y por último, podemos decir que un manejo planificado y criterioso del nitrógeno, utilizando las herramientas de producto o de manejo desarrolladas localmente, permitirá aumentar los beneficios y reducir los costos económicos y ambientales de este elemento tan esencial para nuestras vidas. Bueno, con esto les agradezco mucho, el haber seguido esta presentación. Y bueno, estamos a disponibilidad para las preguntas que me quieran realizar. Muchísimas gracias. We'll be right back.
Bueno, acá estamos en la ronda de preguntas. La verdad, Gustavo, excelente la charla, muy completa. Bueno, y bueno, y tenemos varias preguntas. acá tenemos con la primera. ¿Qué pensás de esa idea de colocar todo el nitrógeno al trigo en la emergencia? Yo creo que es una estrategia que, digamos, anteriormente o años atrás, cuando nuestros trigos rendían hasta 4.000 kilos por hectárea aproximadamente, funcionaba bien. Nos permitía generar cultivos que llegaban al techo de lo que daba la genética en ese momento con niveles de calidad aceptables. En la medida en que han surgido variedades de mayor potencial y particularmente nosotros ponemos como un límite en los años 2013, 2014, hubo un salto muy importante realmente en la aparición de variedades de mayor potencial de rendimiento. Hoy vemos que esas estrategias tienden en algún, o sea, acompañando la demanda de esos cultivos que en zona núcleo llegan a 6.000 kilos con mucha regularidad, vemos que la aplicación tan temprana frecuentemente suele dejar con bajo contenido de nitrógeno la última parte del ciclo. Particularmente en aquellos casos que tenemos una primavera húmeda o muy buenas condiciones para el llenado. Y además, en la práctica, por ejemplo, un ajuste a 170, 180 unidades de nitrógeno entre suelo y fertilizante, que son la cantidad que permite asegurar ese nivel de rendimiento, indica una dosis demasiado alta para que el productor la aplique una sola vez. Es difícil que tome la decisión de aplicar una dosis tan alta. Entonces, nos parece más racional modelos de aplicación de 50 y 50, o 70% a la siembra, 30% de refertilización en magollaje, donde el productor, digamos, puede asegurar, digamos, una base de nitrógeno al inicio, cuando tiene en general mejores condiciones de humedad, y luego, una vez implantado el cultivo, cuando ya puede, digamos, en alguna medida verlo logrado, ya tiene una proyección de rendimiento, puede usar alguna otra herramienta también de decisión, como las imágenes, alguna franja de suficiencia, y bueno, con más cerca, digamos, ¿no?, ya de la concreción de rendimiento, agregar el resto, ¿no es cierto? Es algo que a nivel internacional también se hace de esa manera, digamos, las regiones donde el cultivo alcanza estos niveles de rendimiento, en general no agregan todo el nitrógeno una vez, entonces lo van poniendo de a poco en la medida que el potencial de rinde se va confirmando. Claro, perfecto. Sí, claro, hoy por hoy hay herramientas de diagnóstico que te permiten ir a hacer un seguimiento de las necesidades de nitrógeno de cultivo, como para no quedarte corto y también pensar en rendimiento y en calidad en trigo, ¿no? Como exactamente. Poner todo el nitrógeno en la siembra, sino son herramientas sencillas de usar y que te permiten hacer ese seguimiento tranquilamente. Exactamente, y que yo me las pierdo, digamos, si hago toda la fertilización nitrogenada al momento de la siembra. Exactamente. Bueno, acá tenemos una segunda. ¿Es lógico pensar un nitrógeno disponible aún en gramíneas y luego disponerlo en un nitrógeno de aprovechamiento más lento presente en la materia orgánica del barbecho? Esto más o menos lo hemos traducido un poquito con Ramiro, pensando que, están preguntando si el nitrógeno disponible en el suelo o un cultivo de gramíneas, pensamos que es el cultivo de cobertura, ¿no sería lento ese nitrógeno luego del pasaje de ese nitrógeno fijado en el cultivo al cultivo siguiente? Es decir, ¿no se quedaría fijado ese nitrógeno hasta el, digamos, muy poco disponible al cultivo siguiente? Claro, yo creo que eso, por eso es muy importante regular los tiempos y dar un tiempo suficiente para que haya una transformación de ese nitrógeno a fracciones disponibles, tanto de ese punto de vista como del agua. Si, por ejemplo, nos pasa como hoy nos pasa en zona núcleo, que tenemos un periodo seco bastante consolidado, digamos, y de gran magnitud, nosotros con una cobertura la extendemos muchísimo en el tiempo, bueno, vamos a quitar agua útil a ese cultivo, digamos, siguiente, y vamos a estar condicionando su rendimiento. Y con los nutrientes pasa un poco lo mismo, ¿no? Y bueno, es parte de, como es las coberturas son un sistema nuevo, ¿no? También es parte de los desafíos actuales y de los estudios de investigación,
ver cuánto de ese nitrógeno acumulado en la biomasa está disponible, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que no reemplaza totalmente la fertilización nitrogenada, pero genera un ambiente más favorable que, por ejemplo, si hubiese un doble cultivo de graní. Bueno, sigamos. ¿Qué cantidad de nitrógeno puede perderse por volatilización en cultivo de trigo zona Marco Juárez? Se volearon, dice, 220 kilos de urea inmediatamente antes de la siembra, nunca llovió para su incorporación. Fecha de siembra, 26 de mayo de 2020. Claro. Bueno, ahí hay dos o tres cuestiones a ver. El proceso es muy dependiente de la temperatura. Estudios que hemos hecho en INTA Pergamino nos hablan de valores del orden del 7-8% en invierno, lo cual no serían pérdidas demasiado significativas, ¿no? Marco Juárez puede llegar a un 10%, pero también está el hecho de que haber boleado, digamos, ese nitrógeno antes de la siembra y luego sembrar sobre la aplicación, la sembradora provoca una remoción que permite una incorporación parcial del nitrógeno, ¿no? Nosotros creemos que esa incorporación, que generalmente la hacemos con un suelo que todavía está más o menos húmedo, de hecho permite la germinación del cultivo, es bastante suficiente, digamos, para lo que sería un cultivo de invierno. Distinto sería si pudiésemos sembrar un maíz tardío, donde las temperaturas son mayores y también tenemos abresur o cuerpos de siembra más espaciados, digamos, ¿no? Pero en alguna medida es una semilabranza que permite una buena incorporación. Yo diría que las pérdidas serían pequeñas. Tal cual, sí. Acá hay otra pregunta, claro, con respecto al ensayo, a tu ensayo. Dice, ¿cómo aplicaron nitrógeno en panojamiento? Bueno, eran condiciones experimentales de parcelas pequeñas, con lo cual nosotros no tuvimos inconvenientes logísticos para hacer eso, ¿no? Pero pensando en su aplicación comercial, en Estados Unidos se hace mucho con avión, pero disponen aviones un poco más grandes que los que hay acá, y en esta fase de estudio lo que queremos ver es fisiológicamente cómo responde el cultivo. Si eso es exitoso, o si nosotros detectamos, por ejemplo, un año que puede haber una lluvia muy grande, ¿no es cierto? Y bueno, diluirnos en nitrógeno y predecir una pérdida de rendimiento a partir de, por ejemplo, el procesamiento de una imagen satelital o la construcción de un índice de clorofila, eventualmente equipos como los que hay de fertilización, ¿no es cierto? Equipos altos, con ruedas altas, que incluso se están utilizando para la siembra de cultivos de cobertura dentro de maíces tardíos, podrían aplicar el nitrógeno en esa condición. Yo creo que en esta fase lo importante es ver qué nivel de respuesta podemos llegar a tener a un fraccionamiento mayor todavía del que se haría actualmente. Si eso es positivo, rápidamente le vamos a encontrar la vuelta con la maquinaria. Sí, en la fase experimental, ¿no? Bueno, acá hay otra que dice... hola Gustavo, quedó claro que el acercamiento entre hileras en maíz disminuyó la lixiviación de nitratos. ¿Qué pasó con el rinde? No me queda claro si estas menores pérdidas se tradujeron en una mejor eficiencia de uso del nitrógeno. Bueno, la hipótesis que tenemos acercando la distancia entre hileras es que podemos tener una recuperación más eficiente de los recursos, por ejemplo el nitrógeno, podemos tener una mejor competencia contra las malezas y también podemos aprovechar la misma sembradora que se usa para la soja, que es el objetivo principal. Eso fue una línea de trabajo que un poco la comenzamos a partir de inquietud de los productores y de los contratistas, que a partir de la aparición de cabezales que permiten cosechar el maíz a cualquier distanciamiento y en cualquier dirección, bueno, ¿qué pasa entonces si empezamos a sembrar en hileras más angostas y usamos la misma sembradora que tenemos para la soja? Nuestra hipótesis es que el rendimiento en general va a ser muy similar, con un cultivo más agresivo, y que deberíamos tener cuidado en ambientes con severas restricciones, donde lo que sí vemos es que así como hay una recuperación más rápida de nitrógeno, hay una cobertura más rápida, entonces posiblemente haya más consumo de agua en etapas tempranas, ¿no? Debemos estar atentos a eso. Con densidades muy bajas, o en aquellas zonas, por ejemplo, donde se usan ultra bajas densidades,
me parece que puede ser algo muy interesante, porque cubrir más rápido el suelo significa, digamos, mejor competencia contra las malezas, menos calentamiento del suelo. Con un cultivo de 80.000 plantas probablemente no haya mucha diferencia, pero cuando vamos a densidades bajas de 30, 40.000 plantas, posiblemente sea una mejora bastante importante del sistema. Perfecto. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿particionar el nitrógeno boleado aumenta el rinde? ¿Esto no justifica aplicaciones foliares adicionales? Y bueno, podríamos pensar en aplicaciones foliares, por ejemplo, esa última parte, esas 20 unidades de nitrógeno finales, perfectamente podrían aplicarse por vía foliar, con un fungicida, diluir un fungicida en una solución nitrogenada, es una de las alternativas de uso. Yo creo que para el pool inicial, que sería conformado por el nitrógeno a la siembra y el nitrógeno puesto hasta 6, 7, 8 hojas, las cantidades de nitrógeno que necesitamos incorporar a nuestro sistema no son compatibles con una aplicación foliar. Nosotros pensamos que, por ejemplo, en Pergamino, la zona núcleo, podemos partir en siembras tradicionales con suelos que tienen 40, 50 unidades de nitrógeno. Tenemos que llevarlo, por ejemplo, para 12 toneladas, 170, 180. Eso implica unas 120 unidades de nitrógeno entre el arrancador y la fuente nitrogenada pura. Si lo partimos en dos veces, vamos a hacer dos aplicaciones del orden de los 50, 60, 70 kilos, y eso no lo podemos aplicar por vía foliar, porque primero no nos alcanzaría el caldo de aplicación y segundo tendríamos riesgo de fitotoxicidad. Entonces, no vemos una modificación de ese pool inicial, sí probablemente alguna aplicación en tardía para un ajuste final, ¿no? Sí, exacto. A ver, acá tenemos otra, bueno, de esto de la aplicación, que esto ya lo aclaraste, que del, seguramente del panojamiento, dice, la fertilización de 20 kilos de nitrógeno en BT, ¿sería aplicado en avión? ¿Con qué tipo de fertilizantes? Puede ser una alternativa, puede ser una alternativa a usarla con un avión, de hecho se están utilizando mucho en nuestra región, aviones para la siembra de pasturas o de coberturas sobre maíces tardíos, donde claramente no se quiere esperar a julio, agosto, o no se podría esperar a julio, agosto para sembrarlo. En mes de febrero, marzo, es común que se volee avena más vicia, un raigras, algún ese tipo de cobertura. Perfectamente se podría utilizar para aplicar alguna de las fuentes sólidas nitrogenadas. Bien. Acá tenemos otra. ¿Las experiencias de acortamiento de distancias entre hileras están planteadas de 70 centímetros a 35 centímetros? ¿Qué podemos esperar al acortar de 52 a 35 centímetros o a 42? Bueno, yo muestro 70 y 35 porque quiero mostrar el contraste, pero también lo estamos evaluando 52. Lo que pasa es que serían muchas columnas y yo creo. Digamos, el gran salto fue pasar de 70 a 52. Al maíz en general le sobra cobertura y área foliar. Entonces uno espera que al pasar de 52 a 42 o de 52 a 35 haya un impacto menor. Por ahí a lo mejor la pregunta y lo que origina esto es más tecnológico que fisiológico. Y deberíamos dar vuelta a lo mejor la hipótesis. La hipótesis que tenemos es que si usamos una distancia menor aprovechando la maquinaria disponible, no vamos a perder rendimiento. Esa sería un poco la hipótesis y la pregunta que nos hacen los productores y los contratistas. ¿Qué pasa? Voy a perder rendimiento. Digamos, si, desde el punto de vista que si se puede utilizar la maquinaria disponible para soja, para sembrar maíz y no se pierde rendimiento, sería un gran avance en la eficiencia, ¿no? Bien, perfecto. Acá hay otra, dice Gustavo, buenas tardes. ¿Podría aclarar las dosis y fuentes de los maíces aplicados en siembra de 6 y BT? Sí, las dosis, vos decías que era. Bueno, hicimos distintos ensayos, ¿no? En uno mostrábamos 40, 80 y 120 unidades de nitrógeno. Entonces, bueno, para llevarlo a kilos, la fuente era urea común,
para llevarlos a kilos habría que dividirlos por 0,46, ¿no es cierto? Y en los otros casos, en el segundo ensayo que mostré, que era 60 y 90 mil plantas, estaba ajustado a 140 y 180 unidades de nitrógeno total, como suma de suelo más fertilizante, ¿no? Que eso sería, digamos, una fertilización apuntada a un maíz de 9.500 o 12.000 kilos, ¿no? Dos niveles de intensificación dentro de los rangos habituales que se usan en el norte de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, acá tenemos también otra de Fuentes. Dice, ¿cuál es la diferencia de volatilización de Guan o Sol Guan versus la urea? Bueno, si uno podría establecer una jerarquía, digamos, ¿no es cierto?, de fuentes, podríamos decir que claramente, digamos, la urea es la menos protegida, ¿no es cierto?, y la más expuesta. Le seguirían los líquidos que tienen, en el caso del WAN, tiene un 50% de nitrógeno como ureico y el 50% como nitrato de amonio, y provoca un cambio de pH menor en el sitio de acción. Siguiendo la escala, digamos, de menor susceptibilidad, los guanes azufrados, digamos, ¿no? En general, el azufre acidifica, ¿no es cierto?, esa solución líquida, con lo cual, digamos, permanecería más como amonio nitrógeno y tendría menores pérdidas. Siguiendo en el orden, las ureas protegidas, ¿no es cierto?, tienen, bueno, un periodo de estabilización donde la reacción de la ureasa no se dispara o se dispara en menor magnitud, y bueno, sería un grado de protección un poco mayor, digamos, ¿no? Existiría la posibilidad de tratar los líquidos con inhibidores. En Argentina no está esa variante en general, o no se hace como costumbre, pero en Estados Unidos sí se hace. Y bueno, para un maíz tardío, personalmente pienso que habría que hacerlo, de usar un líquido. Y como último, las fuentes nítricas como nitrato de amonio se sabe que son las más tolerantes, digamos, porque ya está todo en su versión más transformada y disponible. Entonces, esa sería una especie de secuencia de orden, ¿no?, de susceptibilidad. Sí, perfecto. Y acá, siguiendo con esa pregunta, dice, en condiciones normales, ¿qué fuente de nitrógeno sería más eficiente? ¿Urea incorporada o WAN? ¿En qué magnitud? Bueno, o sea, cuando yo incorporo el nitrógeno, es una solución de una situación de no pérdida. Si está bien incorporado, que no queda el surco abierto, no queda en contacto con la superficie del suelo, no hay práctica agronómica que supere a eso. Entonces, esa es la mejor forma. Eventualmente, digamos, el hecho, sobre todo, por ejemplo, los inhibidores de la volatilización han permitido que esa incorporación de nitrógeno no sea una condición sine qua non. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos sembrado maíz de diciembre, o en la región pampeana norte, norte Santa Fe, norte Córdoba, casi que no habría otra alternativa que usar una fuente nítrica o incorporar el nitrógeno, porque tenemos teniendo muchas pérdidas con cualquiera de las otras. El hecho de poder tratar la urea con inhibidor de la volatilización ha sido una respuesta a no tener que caer, ¿no es cierto?, sí o sí en la incorporación. El único momento que a mí me parece que la incorporación es algo insustituible, ¿cierto?, es en los maíces de segunda sobre trigo, donde yo creo que el nitrógeno hay que ponerlo bajo la cobertura, porque por más que tenga un inhibidor de la volatilización, el contacto, la relación carbono-nitrógeno es tan alta en los residuos que hay procesos de inmovilización. Y aparte los nitratos están muy bajos, entonces yo necesito ese cultivo, nosotros vemos que, por ejemplo, en la cola de máquina, donde hay más residuos, se pierde crecimiento por más que uno aplique una fuente que no volatilice. Entonces hay que ponerlo en contacto con el suelo y alejarlo de los residuos, ¿no? En cualquiera otra de las situaciones, el uso de cobertura total de fuentes que no volatilicen funciona. El tema, la incorporación de nitrógeno siempre va a ser la mejor vía, ¿no es cierto? Cuando uno lo puede hacer, el tema es que a veces, primero que es un proceso más lento, entonces no siempre hay la suficiente logística y disponibilidad de maquinaria para hacerlo. Y después, a veces sobre un cultivo de maíz, por ejemplo, el hecho de incorporarlo, transitar con un equipo incorporado en el suelo, implica cierta rotura, cierto pisoteo, que por ahí una fuente estabilizada con un inhibidor de volatilización
No va a ser exactamente lo mismo, pero es, en la relación costo-beneficio puede ser algo conveniente, digamos, ¿no? Para no pisotear tanto el maíz. Y, claro. Y acá hay otra pregunta relacionada a eso, es ¿cuántos milímetros de agua se necesita para incorporar la urea? Claro. Bueno, de eso hay muchos estudios hechos internacionalmente, ¿no es cierto?, que en alguna medida tienden han medido, digamos, distintas cantidades de agua aplicada y simulado riegos y ver cuándo. Y el proceso, digamos, de volatilización se hace prácticamente cero o despreciable con 10 milímetros aproximadamente. ¿Eh? Por supuesto, eso va a depender de la época del año. A lo mejor en el invierno, donde la atmósfera se satura a la noche prácticamente al 100% humedad, muchas de las noches, y a lo mejor una lluvia de 5 milímetros termina de poner en contacto esa fuente con el suelo y favorecer la disolución. Y en un pleno verano, ¿no es cierto?, en un suelo seco, durante una sequía, 5 milímetros no es nada, y voy a necesitar una lluvia un poquito mejor, pero yendo concreto a una cifra, se habla de 10 milímetros como la cantidad necesaria para incorporar. Perfecto. Siguen llegando preguntas, te digo. No, tenemos toda la tarde. Van a quedar algunas por ahí para contestar más tarde, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Acá hay otro que dice, ¿podrías ampliar sobre las recomendaciones de manejo de nitrógeno sobre cultivos de maíz tardío con antecesor Vicia? Sí, yo básicamente, filosóficamente, lo que digo es que cuando uno tiene una especie intermedia que modifica, digamos, los ciclos de crecimiento y mineralización, no solamente tenemos que estar atentos a la disponibilidad inmediata, sino, ¿no es cierto?, a cómo van a ser los flujos en los próximos tiempos. Si nosotros hemos hecho una especie antecesora que tiene un alto contenido de nitrógeno en sus tejidos y hemos enriquecido la biomasa microbiana por medio de una especie fijadora de nitrógeno, vamos a esperar un pulso de mineralización una vez que se interrumpe ese cultivo y que esa biomasa, digamos, ¿no es cierto?, de la cobertura toca el suelo, ¿no? Predecir esa dinámica de la mineralización no es fácil, pero uno podría, por ejemplo, cuantificar cuánto nitrógeno hay, ¿no es cierto?, dentro de esa vicia, podría medir el nitrógeno anaeróbico, que es un estimador de la mineralización, y en todo caso, si quiero mirar los nitratos, a lo mejor no hay que hacerlo muy cerca de haber cortado esa vicia o al momento de la siembra de maíz, sino que a lo mejor puede ser preferible hacerlo en un tiempo un poco más tarde, cuando el cultivo está en B2, B3, B4, donde ya hay un pasaje importante de ese nitrógeno, digamos, hecho de ese nitrógeno orgánico a la forma de nitratos. Nosotros tenemos que comprender de que, por ejemplo, la metodología de hacer un diagnóstico y una recomendación en el mismo paso, sumando suelo más fertilizante de nitrógeno, bueno, es algo desarrollado típicamente sobre maíces sobre barbecho, ¿no es cierto? Y que cuando ponemos una cobertura en el medio, podría no ser tan buen estimador, digamos, ¿no?, de lo que va a pasar después. Por eso que el hecho de usar más de una herramienta, hacer algún seguimiento, una franja de referencia, todo ese tipo de cosas nos van a ayudar a mejorar los diagnósticos. Tal cual, tal cual. Bueno, recién nombraste al nitrógeno anaeróbico. Dice, ¿qué ajuste de nitrógeno podemos hacer con el dato de nitrógeno anaeróbico en maíz y trigo? Bueno, el nitrógeno anaeróbico, que es una estimación corta, digamos, del potencial de mineralización de nitrógeno que tiene un suelo, hecho a través de una incubación corta, lo usamos de una manera más bien cualitativa. Hay grupos, digamos, ¿no?, que lo usan de una manera cuantitativa, es decir, le suman nitrógeno del suelo bajo nitratos más los del NAN para llegar a un determinado valor. Y el umbral de nitrógeno se corre a la derecha. Nosotros lo hemos usado un poco de una manera más bien cualitativa con el objetivo
de no modificar, digamos, los umbrales conocidos y seguir hablando en un lenguaje común. Si nosotros decimos 150 unidades de nitrógeno, suelo más fertilizante, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y no queremos salirnos de esa escala. Pero en general lo que vemos es que, digamos, con valores menores a 50, por ejemplo, en lo que es zona núcleo, es como que no tiene mineralizaciones bajas. Entonces mantendría el ajuste que usamos y los umbrales que todos conocemos y que han sido ajustados regionalmente. Entre valores de 50 y 65, arbitrariamente, hemos puesto nosotros que son límites difusos, pero entonces podemos decir que hay una mineralización un poquito mayor a la media regional. Y entonces podríamos descontar, por ejemplo, en maíz unas 10, 15 unidades de nitrógeno del ajuste. Y cuando pasamos a valores de 65-80, descontaríamos otros 10 o 15 unidades de nitrógeno adicional. Otra opción, digamos, que se ha manejado es, por ejemplo, sumar el nitrógeno del suelo como nitrato más el NAN y correr 50 unidades a la derecha. Es decir, en lugar de ajustar a 150, ajusta a 200, pero sumo el valor del NAN, ¿no? Pero en todo caso, digamos, lo que es importante es ver cómo funciona. Si encontramos valores menores de 50, los valores son bajos, y bueno, se trata de suelos muy agriculturizados, y lamentablemente eso pasa por lo que los datos que vemos en más del 90% de los sitios de zona núcleo. Porque bueno, es una zona que tiene 100 años de agricultura, ¿no? Entonces, es como definir un poco la calidad del suelo, ¿no? Exactamente. La cantidad de materia, esto nos está diciendo en alguna medida que de la materia orgánica original están quedando solamente las fracciones recalcitrantes, y no tanto la materia orgánica fácilmente mineralizable. ¿Qué práctica nos ha permitido mejorar ese valor de nitrógeno anaeróbico? Las coberturas con leguminosas o el agregado de abonos orgánicos tipo un guano. En esos casos sí aumentan. Bien, buen dato. Acá hay una consulta que dice, apliqué urea común en trigo, en macollaje, 110 kilos de nitrógeno, con un pronóstico de precipitación a 24 horas que no ocurrieron, pero se mantiene en condiciones de 80% de humedad y 10 grados centígrados. ¿Qué pérdidas se esperarían? Sí, seguramente han sido las condiciones de estos días, donde esperábamos algunas lluvias que no ocurrieron. No son condiciones conducentes a que tengamos pérdidas por ahora. Yo creo que esta saturación de la atmósfera, nieblas, pequeñas lloviznas, yo creo que desencadenan el proceso de descomposición de la urea, y es probable que con las temperaturas actuales la liberación, el pasaje de urea a amonio es lento y el suelo puede ir reteniendo ese amonio. Sí vamos a necesitar una lluvia para que llegue la solución del suelo y el cultivo lo pueda utilizar plenamente, digamos, ¿no? Pero yo no hablaría de pérdidas con estas condiciones ambientales. En general lo que se ha medido es que son bajas. Exacto. Acá hay otra pregunta, dice, en trigo, en uno de los gráficos de diferentes momentos de fertilización, la aplicación 100% en macollaje mostraba igual rinde o mayor que la fertilización dividida. Pensando solo en rinde y no tanto en calidad, ¿sería recomendable hacer 100% del aporte de nitrógeno en macollaje? ¿Puede haber alguna desventaja? Sí, yo creo, digo, tiendo a segmentar las decisiones en función del rendimiento. Si nosotros pensamos en un cultivo de alta producción, y por ejemplo, al momento de la siembra tenemos condiciones de humedad que muchas veces son mejores que las que tenemos en julio o agosto, donde tenemos la posibilidad también de aplicar el nitrógeno antes de la siembra y que la remoción de la siembra incorpore parcialmente ese nitrógeno, yo aprovecharía ese momento para aplicar algo, para incorporar algo. Lo mismo si, bueno, dispongo de una máquina de doble fertilización, también, digamos, ¿no es cierto?, aprovecharía ese momento para aplicar una parte del nitrógeno. Yo creo que, me parece que la aplicación dividida es un poco lo más racional. Voy poniendo nitrógeno de a poco en la medida que uno confirma la expectativa de rendimiento. Tiendo, digamos, a pensar, por un lado, por ejemplo, si uno lo mira desde el punto de vista de las pérdidas, veíamos que no es lo mismo, por ejemplo, aplicar 100, 120 unidades de nitrógeno juntos, donde uno genera una explosión de nitratos, una explosión de amoníaco también se podría generar,
que hacerlo gradualmente donde el suelo está en mejores condiciones para poder retenerlo. Y por otro caso, decíamos también que en el invierno nosotros hacemos un análisis de nitrato, nos encontramos con valores muy bajos. Y eso, y proyectar el rendimiento, ¿no es cierto? Y una proteína, digamos, aceptable, un valor de 10,5, por ejemplo, gluten 24 o 26, que no tenga grandes castigos en la comercialización, implica un agregado de nitrógeno externo bastante importante, ¿no? Entonces, desde el punto de vista empresarial, parece más racional hacerlo dos veces en la medida en que uno va concretando el rendimiento y ve el objetivo más cerca, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuántos milímetros de lluvia produce lixiviación después de aplicar urea? Está hablando del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros tenemos lixiviación cuando tenemos agua por arriba de la capacidad de campo. Entonces, eso va a depender muchísimo, en primer lugar, de la textura de los suelos. Eso lo hemos visto claramente en nuestra región. Suelos de pergamino, por ejemplo, que tienen una textura fina y un B potentísimo, comparado con suelos muy sueltos de Junín, en poca distancia, los riesgos de lixiviación son contrastantes. No es lo mismo una condición inicial de agua en el suelo, como podemos tener ahora, por ejemplo, en la zona núcleo, que los suelos están secos, bastante secos, y toleraría muy bien una lluvia grande sin tener pérdidas, con la que podíamos tener en 2014, 2015, 2016, donde teníamos las napas freáticas a un metro de profundidad. Entonces, donde el nitrato que toca la napa, la dilución es tan grande que va a estar perdido. Entonces, depende de la textura, la condición inicial, pero digamos, lo que cita la bibliografía es que cuando hay, por ejemplo, uno acumula valores a lo largo del ciclo de más de 100 milímetros de agua por arriba de la capacidad de campo, las pérdidas son muy grandes. Así ocurra en dos veces, o sea, tengamos dos periodos con 50 milímetros de arriba de capacidad de campo a lo largo del ciclo. Entonces, bueno, no importa tanto la cantidad total, sino que importa por ahí a veces más la intensidad también, una lluvia muy grande que sature el suelo, que cause condiciones de anaerobiosis, y tenemos que tener agua por arriba de los valores de agua libre para que esto suceda. Entonces yo estaría muy atento a campañas húmedas o aquellos años donde comenzamos el ciclo, digamos, con napas altas o excesos de humedad. Tal cual. Sí. Bueno, y también mostrabas hoy el tema de los rastrojos, ¿no? De ese nitrógeno que queda en el suelo después de la cosecha, cuando quizás no hubo una campaña tan buena como se esperaba, y por ahí se agregó nitrógeno, la dosis alta, y ese nitrógeno quedó en el suelo después de la cosecha. Entonces, esa probabilidad... Sin lugar a dudas, porque hay dos periodos en región pampeana donde podemos tener en general pérdidas importantes por lixiviación. Uno es el otoño. Como bien decías, todos los nitratos residuales en general se pierden porque no hay un cultivo cercano que los vaya a tomar. Y lo otro suelen ser los pulsos de la primavera. Nosotros solemos tener un pulso importante de mineralización alrededor del mes de octubre, por ejemplo, cuando aumentan las temperaturas, tenemos las primeras lluvias, el sistema biológico se activa. Bueno, si en ese momento agregamos 120 unidades de nitrógeno todas juntas y el cultivo todavía no empezó su consumo, una lluvia grande nos podría causar. Es muy poco probable, por ejemplo, que tengamos lixiviación en el verano. El cultivo está creciendo a máxima tasa y los nitratos están agotados. Muy bueno. Acá hay otra, dice, ¿cuántos días dura la protección de los inhibidores en aplicaciones de septiembre y en aplicaciones de diciembre? Bueno, está bien hecha la pregunta también en el sentido de que tienen que ver con la temperatura y de que tan agresivos sean las condiciones para la volatilización, y también la degradación de esos inhibidores tiene que ver con la temperatura. Lo que habitualmente se dice, ¿no es cierto?, es que el NBPT común dura un periodo de 7 a 10 días y un inhibidor doble, ¿no es cierto?, como sería NBPT más NPPT, estaría en el orden de los 15 a 18 días, ¿no? Eso, Mirta, vos tenés más datos que yo probablemente y lo puedas decir con mejor, más propiedad.
Lo que sí es también importante aclarar de que no es un mecanismo de cero, de todo nada. Es decir, no, que hasta el día 7 las pérdidas son cero y a partir del 8 son lineales, sino que lo que nosotros vemos como resumen, por ejemplo, un caso tenemos de una, en condiciones extremas, una aplicación de nitrógeno, digamos, condiciones ya digo extremas durante una ola de calor, que sin protección tuvimos pérdida un 40% y con protección a lo largo de 20 días un 10%. Es decir, a lo mejor todos los días se perdía un poquito, pero era bastante menos, ¿no? En general, digamos, por resumen, decimos que para las condiciones nuestras, que suelen ser medias, los inhibidores funcionan bastante bien. Bueno, nosotros en ensayos a campo, como bien decías, tenemos muchos ensayos realizados y vimos esa diferencia en el uso de un principio activo para inhibir la ureasa con respecto a los dos principios activos para inhibirla, ¿no? Actúa mucho más eficiente al tener dos principios activos. Así que vimos esa relación también en nuestros ensayos. Después acá tenemos otro, también de fuentes, dice, ¿tienen algún dato de utilizar fuentes de liberación lenta de nitrógeno para cubrir la demanda tardía del maíz? Sí, digamos, tenemos, y bueno, hemos hecho algunos ensayos hace mucho tiempo atrás con una urea canadiense, que era también de ese principio, que más destinada a cultivos intensivos, y bueno, muy bien conocés, Mirta, que lo hemos hecho en los últimos tiempos también, y creo que hay que ajustar los tiempos, las proporciones en una eventual mezcla física, pero es algo muy, realmente con objetivos económicos y también ambientales, ¿no es cierto?, es algo muy, muy promisorio. A esto, como bien decías, hemos hecho muchos ensayos y también por allá a lo lejos con la urea canadiense, urea de liberación controlada canadiense, en el cual veíamos una buena opción poner porcentajes, distintas proporciones entre urea y urea de liberación controlada con aplicaciones a la siembra, hemos tenido muy buenos resultados también. Bien. Así que es una fuente más que... más que benévola, digamos, que tranquilamente se podría estar en el mercado argentino. Es interesante resaltar de que siempre las pérdidas, que nuestros sistemas tienen un buffer importante y que se producen pérdidas cuando los saturamos de nitrógeno. Entonces ya controlar una parte para que la concentración no sea tan alta en el suelo siempre ha sido muy bueno, digamos, para mitigar cualquier tipo de pérdida. Y esto, como bien decías, al entregar lentamente ese nitrógeno, también es mucho más eficiente la toma por el cultivo, ¿no?, de ese nitrógeno, porque en esto sería como exaltar la división de dosis, porque le estás entregando lentamente ese nitrógeno, haciendo mucho más eficiente. Pero bueno, ese sería el objetivo, ¿no?, desde el punto de vista de evitar, digamos, tener que hacer una labor adicional y poder hacer una entrega gradual durante todo el ciclo. Sí, sí. Bueno, para un futuro. Sí, sí, va a llegar, seguramente. Acá tengo una pregunta de fósforo, como para ir ya terminando la charla. Dice, muy buena la charla, para hacer una reposición de fósforo de acuerdo a lo extraído en las últimas 3 o 4 campañas, ¿es conveniente hacerlo previo a la soja o previo al maíz? El maíz en general es el cultivo de mayor respuesta, con lo cual si uno tratara de pagar esa sobredosis en el primer año, probablemente tendría más posibilidades de hacerlo fertilizando el maíz. En el caso de maíz, probablemente esa aplicación en cobertura total no evitaría tener que aplicar algo en la línea de siembra, porque sobre todo el maíz de siembra temprana, vemos que cuando tiene una parte de fósforo en línea, crece más rápidamente, se implanta más rápidamente, compite mejor con las malezas, entonces vamos a necesitar poner parte de fósforo también como starter. En el caso de la soja, si hay una buena fertilización de base, no necesitaría probablemente aplicar el fósforo en línea. Bien. Y por último, tenemos una de azufre, dice, buenas tardes, ¿cuándo sería el momento adecuado para el agregado de azufre?
Bueno, nosotros hemos hecho ensayos evaluando momentos de aplicación y la verdad que el azufre es un elemento muy versátil porque es móvil. Eso nos permite aplicarlo dentro del cultivo y usarlo eficientemente porque para lixiviarse es un anión bivalente, entonces es más retenido por el calcio y por el magnesio que haya en el suelo. Y también porque no hay procesos de volatilización de sulfatos, o mejor dicho, durante el proceso de producción, de oxidación del azufre, o de minerales, ¿no es cierto? No hay riesgo de tener volatilización. De hecho, la mayor parte de las fuentes que podemos llegar a usar, como ponemos en el superfato simple, el sulfato de amonio, el sulfato de calcio, es como sulfato ya, directamente. Entonces está la forma oxidada. Y si uso azufre elemental, hay un proceso de oxidación bastante lento que en sí, ¿no es cierto?, no produce pérdidas por volatilización. De modo que nosotros hemos probado que en el maíz, por ejemplo, de 15, 20 días, 30 días ante la siembra, hasta B6, B7, los mismos resultados. Y en soja también, desde la siembra hasta R1, con los mismos resultados. Bien. Bueno, Gustavo, excelente. La verdad que hemos contestado prácticamente todas las preguntas. Si quedó alguna, después la voy a revisar y lo vamos a contestar. Es un diálogo, ¿no?, Mirta, entre los dos, así que la llevamos bastante bien. No, siempre es un placer estar en charla con vos, Gustavo. Bueno, gracias por la invitación, hacerme parte, de las actividades de Profértil, que es bueno agradecer, todo el apoyo que me han brindado durante tantos años, y la amistad que hemos compartido. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por quedarse. Nos hemos pasado 15 minutos y se quedaron ahí escuchando. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por las preguntas a todos. Sí, la verdad que hubo muchas preguntas. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos en la próxima charla, que es la semana que viene, el 31 de julio. Bueno, gracias a la gente de Agroconsulta también por estar atenta a todo. Y bueno, nuevamente gracias a vos, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Adiós.